Vamos, hermanos, entonces nosotros ya a entrar y os invito a que abráis las Escrituras en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Hace ya 2 semanas empezamos este comentario del Evangelio de Lucas que vamos a ir siguiendo probablemente semana tras semana hasta acabarlo. Si no hay alguna interrupción momentánea entre medio. Pero vamos a continuar hablando del mensaje que este evangelio tan especial nos comunica, nos trae. ¿Os acordáis ya de las cosas dichas? Y si acaso muy rápido para los hermanos que no estaban aquí, el evangelio de Lucas es un evangelio que se distingue un poco de los otros evangelios sinópticos. No es tan diferente como el de Juan respecto a Mateo y a Marcos, pero ciertamente Lucas nos aporta mucho material que no está en los otros evangelios. Y sobre todo porque, como hemos dicho, he explicado ya, Lucas, con una mente pues más sistemática, más científica, diríamos, él trata de recomponer la historia, como él nos cuenta aquí, pues investigando, tratando de conocer todos los detalles posibles y luego ponerlos en orden y así darnos una visión de la vida y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, esto lo hizo, como sabéis, como una especie, digamos, de acto de deferencia y de amistad a una persona importante, a este excelentísimo Teófilo que menciona aquí, un personaje importante al que él le dedica, como era costumbre algunas veces, estos libros, este libro del Evangelio. El Evangelio de Lucas es el que tiene más material sobre 2 momentos que casi no conocíamos si nos referimos a los otros evangelios. Una es el nacimiento de Juan el Bautista y otro el propio nacimiento, y no solo eso, sino lo que antes del nacimiento de Jesús ocurre. Las 2 cosas, el del Bautista y el de Jesús, reciben una gran atención aquí en este evangelio. Tanto es así que nos cuenta no solo el nacimiento, sino lo anterior al nacimiento, como es la anunciación, el anuncio del nacimiento, tanto del Bautista como de Jesús. Estas 2 cuestiones tienen su importancia también porque nos proyecta de inmediato hacia el mundo de lo sobrenatural. Y esto es importante. Lucas no solamente nos va a contar una historia terrenal, una historia meramente de sucesos que ocurren en este mundo, sino que le da enseguida la dimensión que realmente tuvieron por la información que él recogió. Y es de que hay una cuestión del todo sobrenatural aquí. Primero, porque antes del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento, por cierto, es un hecho natural, es un hecho normal. Juan el Bautista nace de una forma natural. Su padre, ¿verdad?, como sabemos aquí, este sacerdote, Zacarías, y su esposa Elizabeth, pero reciben el anuncio a través de la visita de un ángel del Señor, de un mensajero, de un emisario del Señor, indudablemente un espíritu que se hace visible ante Zacarías, y muy parecido a lo que ocurrió con el caso de Abraham y de Sara, le anuncia a Zacarías, que estaba dentro en el templo ministrando, le anuncia que va a tener un hijo. Y él, que ya es hombre mayor y su esposa también, pues lo ve eso como una cosa casi que desde un punto de vista natural no era posible. Y hace una reacción muy parecida a la de Abraham y de Sara en el Antiguo Testamento, y es la reacción de que en el fondo no se lo creen. Y entonces el ángel le dice, bueno, pues ya que no lo crees, puesto que has dudado, estarás mudo y sin poder hablar hasta el día en que lleguen a suceder estas cosas. Bueno, eso es una cierta disciplina, un cierto aviso, y como diciendo,
y avisándonos a nosotros también, tomemos las palabras del Señor en su valor real. Y el Señor dice esto, pues creamos en eso. Y no hay más. Es una cuestión bien sencilla, bien fácil, que el Señor nos da y nos hace reflexionar, ¿verdad? Que debemos aceptar y recibir la palabra de Dios tal cual. Más aún cuando no hay duda, porque aquí no es que él hizo una lectura, porque claro, siempre cabe, si uno lee la palabra y uno la propia y puede decir, pues esto es una promesa del Señor y yo creo en eso, vale, de acuerdo, así ciertamente es esto. Pero aquí no era una lectura que él había hecho, Zacarías había escuchado directamente de un ángel, el ángel del Señor, en verdad, que le comunica esto. Y como ni aun siquiera con la presencia del ángel se lo llegó a creer del todo, pues claro, la disciplina, el aviso, diciéndole vas a quedarte mudo durante todo este tiempo hasta que eso ocurra, por lo tanto, fijaos, pues más de 9 meses, casi 10 meses, ¿verdad?, que estuvo el pobre Zacarías mudo. No recobró el habla hasta que nació su hijo, a Juan el Bautista. Bueno, pues eso es un aviso para no olvidarse nunca más, ¿eh? Porque 10 meses mudo, pues eso es una experiencia para recordar. Y también para nosotros es un aviso, que cuando tengamos la certeza absoluta, y como aquí en este caso no había duda, de que el Señor nos está dando unas promesas o una advertencia, o cualquier, o incluso una reprensión, que la tomemos en serio, que tomemos eso en serio. Y luego viene el momento en que hoy mismo ya podemos hablar del siguiente anuncio. Las cosas quedan así, de momento, y al poco tiempo, ¿verdad?, al sexto mes, dice el versículo 26, al sexto mes, hemos de entender que era el sexto mes después del anuncio que se había hecho a Zacarías, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Estamos hoy hablando, pues, de esta cuestión del anuncio, del segundo anuncio, del nacimiento de Jesús. Y otra vez lo mismo, es un acto en donde lo sobrenatural está por encima de todo. Hay un ángel que va a esta mujer desposada con José, de la casa de David. Ella era María, y entrando donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Bien, esta salutación era algo indudablemente muy especial, puesto que ella debió de comprender que estaba delante de un ser excepcional. De inmediato se turbó mucho, dice, por esta expresión, y se preguntaba qué clase de saludo sería eso. Pero el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y le dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, que significa, como ya sabéis, Salvador. Este, dice el versículo 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Entonces ella, María, le dijo al ángel: ¿y cómo ocurrirá esto, puesto que no conozco varón? Y bueno, con esto ya vemos que ella todavía no estaba casada, digamos, en firme. Había un compromiso, había pues diríamos como una especie de palabra, de contrato, incluso, de que ella y José se iban a casar, y de hecho en muchos aspectos era como si lo estuvieran, solamente que no se habían unido todavía. Y por eso ella dice: ¿cómo, si yo no conozco varón? No conozco, quiere decir, no tengo relación todavía con un hombre. Y ella, el ángel le dijo: fijaos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra,
por lo cual también lo nacido será llamado santo, hijo de Dios. Y tenemos que pararnos aquí. Quiero decir, pararnos para hablar un poquito, unos minutos, de esta revelación especial. Aquí hay una revelación. Una revelación que se le hace primero a la que va a ser madre, una revelación para todos nosotros luego sobre la verdadera naturaleza de Jesús, porque ya conocemos el nombre y lo hemos transformado Jesús, pero cuando ella escuchó el nombre, cuando María escuchó el nombre y le dijo el ángel, le dijo, su nombre será Jesús. Y entonces ella entendió, claro, es como si nos dijera a nosotros, su nombre será Salvador. No lo olvidemos nunca, que cuando decimos el nombre de Jesús estamos haciendo una transcripción, no es una traducción del nombre. La traducción exacta sería Salvador. Entonces, bueno, hemos puesto ya por tradición, porque venía en los manuscritos griegos, ya viene Yesu también, y eso viene pues de un nombre como el de Josué, que también es lo mismo, de la misma raíz, el mismo significado. Pero realmente el nombre del que va a nacer es Salvador. De manera que en el nombre hay algo importante, porque para la costumbre hebrea, y eso se ve en tantas veces en el Antiguo Testamento, el nombre va asociado a algo siempre. Por ejemplo, cuando Abraham y Sara en particular, Sara se rió porque le hizo gracia aquello que le estaban diciendo, que ella estaba escuchando, de que iba a tener un hijo, ella ya mayor, tan mayor, que vamos, hasta le hizo reír. Y entonces, bueno, pues el nombre de su hijo fue Isaac. Isaac significa risa. El nombre tenía algo que ver con lo que estaba pasando, algo, una relación, el Yitzhak, ese nombre de risa. También es un nombre un poco especial, ¿verdad?, para llamarse así. El pobre Isaac tenía que ir siempre un poco a rastras con ese nombre que entre los hebreos significaba, mira, risa ha venido, ¿verdad?, pues, etcétera. Era un nombre un poco raro, esa es la verdad, pero bueno, para ellos significaba que su madre se había reído. El nombre de Jesús tiene que ver con lo que él va a hacer, con su oficio, con su misión en la tierra. Y el nombre que mejor le cuadra es el nombre de Salvador. Él viene un poco, diríamos, como para compararlo de lejos, como aquellos jueces en la época del Antiguo Testamento, antes de la monarquía, cuando Dios cuidaba a su pueblo de una manera directa, porque Dios era el rey, Dios era el único rey. Y cuando su pueblo se veía en apuros, Dios les enviaba un Salvador. Así lo leemos en las Escrituras. Dios les enviaba a alguien que los libraba, que los salvaba de la opresión de todos los pueblos que habían alrededor, de las tribus cananeas. Y esto era lo que él hacía. Dios les envió un Salvador. Y así, aquellos que estaban a punto de perecer, a punto de ser sometidos, a punto de casi de ser destruidos, pues en algunos momentos a eso llegaron, Dios envió un Salvador. Y ahí tenemos pues a todos aquellos, a un Gedeón, por ejemplo, a un Sansón, en fin, todos aquellos personajes del tiempo de los jueces que fueron salvadores. Salvadores para una situación muy concreta. Pero ahora viene alguien que en su propio nombre llevará el sello de su gran misión. El Señor Jesucristo vino a salvar. Y eso es lo que nunca debemos de olvidar. Él mismo lo repetiría. Yo no he venido a juzgar, por ejemplo, él diría en algunas ocasiones. El Hijo del Hombre pues ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él insiste una y otra vez, nunca pierde de vista su misión
y a veces intentan distraerlo de esa misión. Quieren llevárselo para un lado o para otro. Unos intentan pues que acepte el nombramiento como rey. Otros intentan de que, por favor, que no vayas a Jerusalén, que allí te matarán, que puede ocurrir algo. Intentan también desviarlo en esa dirección. Y cada uno pues busca una forma distinta, una manera diferente de apartarlo de esa tarea. Pero claro está que la palabra de Dios nos habla clarísimo de que Jesús siempre tuvo firmemente claro en su corazón que Él venía a hacer una cosa solo. Él venía a salvar. Luego habrían otras cosas. Luego, más tarde, después de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, el Señor vendrá ya como juez. El Señor vendrá con su poder, vendrá a librar a su pueblo de sus enemigos, otra vez como aquellos jueces de la antigüedad. Pero de momento, en su vida terrenal, Jesús vino a ser eso, Jesús, Salvador. Y esa es la gran obra que le va a anunciar el ángel, le va a anunciar a María. Y le dice, ¿cómo va a ocurrir esto? No hay un hombre por el medio, es decir, no va a nacer de una forma completamente natural. Será natural el nacimiento en cuanto que la gestación se hará en María y tendrá su gestación normal y al cabo de su tiempo nacerá también normal, habrá un parto normal. Pero hasta ahí llega la cuestión. Pero ¿de qué manera se produce esa concepción? ¿Cómo llega María a concebir? Y este versículo es clave, este versículo 35, Lucas 1.35 es clave. Es clave porque no tenemos en otros textos una, diríamos, un relato tan claro del proceso de la concepción de Jesús. Le dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Bueno, aquí hay una especie, diríamos, de descripción gráfica, al mismo tiempo misteriosa, porque podemos decir, ¿qué es esto de hacer sombra? ¿Qué significa hacer sombra? En el sentido de que, de alguna manera, quiere decir aquí, y eso es lo que se deduce del texto, que el Espíritu Santo, como si fuera el varón que cubre a María, pues hace, dice, sombra sobre ella, como sin tocarla siquiera, porque no estamos hablando de un hombre que físicamente toca a la mujer, sino Dios con su presencia, como si fuera una sombra, hace algo insólito, nunca conocido, y es que en ella se ponga en marcha el proceso de esa concepción, de ese desarrollo, de esa gestación, para que venga al mundo, al cabo del tiempo, el Salvador, Jesús. De manera que esto es lo que se llama, pues, la concepción virginal. No había tenido María relación todavía con ningún hombre y no la tuvo en este acto tampoco, sino que el Espíritu de Dios, Dios mismo, Dios Espíritu, hace sobre ella la obra de comenzar la gestación del que ha de nacer. Y dice, y por eso será llamado, primero será llamado santo. Santo en el sentido de que es diferente y apartado de todo el resto de la humanidad, porque aunque Jesús será hombre real y verdadero por razón de que procede de María, sin embargo, esa humanidad real, auténtica, verdadera, cuando se dice en las Escrituras semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado,
¿sí? Por lo tanto, una naturaleza humana, un cuerpo humano real, una mente también, etcétera, pero todo sin el pecado. La transmisión del pecado no se produce porque no es el nacimiento a través de un hombre, sino solamente que ella va a concebir de esa forma milagrosa, sobrenatural, por la acción directa del Espíritu de Dios. Y entonces dice, y será llamado santo y también hijo de Dios. Ah, ¿por qué se le llama hijo de Dios? Esta es una expresión clave. Se le llama hijo de Dios porque tiene la misma naturaleza que Dios. Como también se le llamará hijo del hombre porque tiene la misma naturaleza que el ser humano, que el hombre. Es hombre y es Dios. En naturaleza. Y hay que diferenciar, pues, que es la naturaleza de lo que es la propia persona. La persona de Jesús, la que estaban viendo luego sus padres cuando nació, sus padres, ya digo, cuento como si José lo hubiera sido. Para la gente normal, José era el padre. Pero nosotros sabemos que el padre real es Dios en el sentido de que la naturaleza del que va a nacer es naturaleza divina también. En esa persona de Jesús confluyen dos naturalezas. Él es hombre y él es Dios. Dios como naturaleza. No confundamos, y este es el error de muchas personas por la costumbre, no confundamos la palabra Dios con la palabra Padre, el Padre. Son distintas cosas. Dios se refiere a una naturaleza, a un espíritu, al ser de la divinidad. Y en las Escrituras se nos habla de Dios como Padre y como Hijo y como Espíritu Santo. Y solo es un Dios, una naturaleza divina. No muchos dioses como en la antigüedad o en los tiempos actuales pueden las gentes tener y creer y confiar. Muchos dioses de diferentes clases, de diferentes poderes, de diferentes maneras de presentarse. Aquí no. En la Biblia lo que se nos dice es que solamente hay un Dios. Y naturalmente cuando hablamos de Jesús estamos hablando de aquel en el cual la plenitud de la divinidad habita. En el cual habita la plenitud de la divinidad, de la naturaleza divina. Por eso, como cristianos, reconocemos en Jesús a Dios mismo. No le llamamos Padre. El Padre es otra de las personalidades dentro de esa divinidad. Y el Hijo es Jesús mismo. Cuando se hizo hombre, y antes de hacerse hombre, era el Hijo. Y el Espíritu Santo en su manifestación especial, en cuanto a su obra y en cuanto a sus maneras de declararse y revelarse ante nosotros. Pero este es un texto muy importante, porque, claro, es fácil, yo ya lo sé, tropezar en una cuestión que más bien parecen términos parecidos, estamos hablando de si Dios, si es Dios, si no es Dios, etcétera, se confunde la palabra Dios con la palabra Padre. Muchos, yo me acuerdo de una cierta persona que me dijo muy, casi casi muy enfadado, dice, ah, es que yo no creo que Jesús sea el Padre. Digo, pues claro que no, ¿de qué estás hablando? Nosotros, nadie dice que Jesús sea el Padre. El Padre no, es Dios, pero la palabra Dios no identifica siempre al Padre, no necesariamente. Y aquí tenemos aquel ante el cual nosotros nos postramos, nos arrodillamos, al cual adoramos, al cual damos toda gloria y todo honor, aquel que es Salvador, como Dios es nuestro Salvador, y por lo tanto es una gran declaración la que tenemos aquí en este texto. Y yo recomiendo a cualquiera que tenga problemas con esta cuestión que piense profundamente en esta anunciación, la anunciación del ángel
a María cuando le dice de qué manera va a nacer el Salvador. Y este será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios, es decir, con la naturaleza de Dios, como también es Hijo del Hombre, porque es verdadero hombre. Es verdadero hombre. Y esa es la realidad en Jesús, y su humanidad es necesaria, porque su redención, su sacrificio, su sangre, es una sangre humana. No es la sangre de los antiguos sacrificios que se hacían en el templo, no es la sangre de un ángel, no es la sangre de un ser ignoto, no, es la sangre real y verdadera de un ser humano, la sangre de Jesucristo, el cual es sin pecado. Ahí está su gran bendición y el favor que a nosotros nos hace. Su inmaculada naturaleza y sangre nos limpian de todo pecado. Pero eso sí, porque además de ser verdadero hombre, es verdadero Dios. Verdadero Dios, que es lo que significa que es Hijo de Dios. Y cuando alguien diga, bueno, es que Hijo de Dios se le llama a mucha gente. Bueno, pues estudiemos cada caso y veremos que no significan lo mismo. Primero, porque a veces las palabras no son iguales, no es la misma. En español se dice hijo para todo, en las lenguas aquellas habían otras formas de decir las cosas. Eso por un lado, no tiene tampoco demasiada importancia, pero lo que sí que tiene importancia es la manifestación de la divinidad de Jesús en su vida, en su carácter, en sus obras, en su sacrificio, en todo. Es verdaderamente algo que solamente Dios, verdadero Dios, puede hacer. Bien, hermanos, entonces aquí tenemos lo sobrenatural. Lo sobrenatural. No estamos hablando de una historia cualquiera. No estamos hablando de la historia de Herodes solo, o del César en Roma. No estamos hablando de las historias de la época del alrededor, o como si habláramos de la historia de Salomón o de otros. No, no. Estamos hablando del nacimiento de un ser santo, apartado, separado de todos, excepcional, distinto, cuya naturaleza es naturaleza de Dios y de hombre. Por lo tanto, en esto ya tenemos ese aviso que va a salir luego repetido varias veces en las Escrituras, en este mismo Evangelio. Se va a enfocar también muchas veces sobre el carácter divino de Jesús, como también en el carácter humano. No tiene que haber un problema mental para reconciliar estas dos cosas. Aunque al final de todo, que nadie espere que con estas explicaciones o con montañas de libros que expliquen todo esto podemos convencer a alguien. No. Porque mirad una cosa, si Zacarías, el sacerdote, el padre del Bautista, si él no se acabó de creer, no se acabó de creer que iba a ser padre, aunque un ángel del Señor se lo estaba diciendo, y él se turbó y tuvo un temor, dice que se apoderó de él y estaba temblando delante del ángel, y el ángel le dije, no temas, Zacarías, porque he oído tu oración, no has estado orando años y años por tener un hijo, pues ahora te digo, tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre y tendrás gozo y alegría. Y Zacarías, en vez de decir gracias, gracias, le dice, ¿y cómo lo puedo saber esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es vieja. Ah, mira cómo interviene aquí la razón y la lógica humana. La lógica le dice, no puedo ya tener hijos. Y aunque se lo está diciendo un ángel y le da detalles y le dice todo, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor Dios de ellos, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Todo esto le está diciendo, y lo único que se le ocurre decir a Zacarías es, ¿y esto cómo va a ser? Si yo ya soy viejo. Bueno, lo mismo, y por eso yo lo comprendo.
cuando tenemos aquí que el ángel le dice a María, le dice, el poder del Altísimo te hará sombra y lo que nacerá de ti será llamado santo, hijo de Dios. Ah, ¿quién sabe lo que quiere decir hijo de Dios? Claro. Ah, ¿y quién sabe lo que querrá decir Salvador? Ah, ¿y qué quiere? ¿Quién sabe lo que querrá decir eso de que viene a salvarnos? ¿Viene a salvarnos por sí mismo o viene a salvarnos por encargo de otro? ¿Lo hace como si fuera la herramienta de uno o viene de él el poder? ¿Qué será? Y así empieza, claro, uno empieza a enrollarse y enrollarse y se pasa toda la vida. Pero la palabra de Dios dice que esto, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Y si no hay otro, no hay otro. Y si hay un Salvador y Dios dice mil veces, yo soy vuestro Salvador y fuera de mí no hay quien salve. Bueno, pues aquí tenemos el Salvador porque su nombre es Salvador, es su nombre. De manera que yo creo que hay muchos Zacarías, y eso que era un buen hombre. Un buen hombre. Pero como también Sara era una buena mujer, y Abraham era un buen hombre, todos. Pero la mente, la lógica, lo racional, y al final uno se queda en nada. ¿Quién sabe? El escepticismo, que es lo contrario de la fe, porque en aquel momento Zacarías no ejercitó fe de ninguna clase. Y por eso se quedó mudo 9 meses. Toma, el castigo. La disciplina. No crees lo que te viene a decir un ángel en persona. Y por eso también ocurre en cuanto a la persona de Jesús. Yo estoy convencido de que si esto mismo que le sucedió a Zacarías le pasara a algunas personas y viniera un ángel y le dijera, bueno, como lo que leemos en el Apocalipsis, que es excepcional, tremendo, el Hijo de Dios que se presenta en su poder, en su gloria, y Juan lo único que hace es que se cae desmayado, pues habrían algunos que cuando vieran eso dirían, oiga usted, ¿eso que lleva usted puesto ahí es de verdad o no? Oiga, ¿eso que usted dice que tiene tal poder y gloria y soberanía y todo eso, eso lo dice de usted o se lo han dicho a usted? Y bueno, es decir, la capacidad humana para retorcer las cosas y para darle vueltas y para no reconocer la verdad es una capacidad incalculable, infinita casi. Y bueno, pues ahí tenemos, Zacarías tuvo que pagarlo de alguna manera. Un buen hombre, pero yo diría, ojo, no era un hombre lleno de fe. Porque la fe, sobre todo delante de una evidencia tan grande, de una prueba tan enorme, la fe no puede empezar a poner pegas, no puede comenzar a poner obstáculos y a razonar con Dios y a discutir con Dios. No te digo yo que esto es lo que va a ser, pues créelo, ya está. No me preguntes ahora cómo. ¿Os acordáis del libro de Job? Es igual, los mismos razonamientos, la pregunta, hasta que el Señor le dice, oye, ven aquí, que te voy a preguntar unas cuantas cosas yo a ti, a ver si sabes esto. Aceptemos las palabras de Dios en su verdadero sentido, porque están claras. Él es el Salvador, y no hay más Salvador que Yahvé, el Dios de las multitudes, Dios de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Salvador, como Jesús es nuestro Salvador. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.